Bien, Avengers. Alguien quiere hablar con vosotros. ¿Conocéis a Kate Bishop, la anterior Ojo de Halcón? Sí, nos conocemos. ¿Ahora eres de S.H.I.E.L.D.? Es complicado. ¿Y Clint? También es complicado. El agente Barton cayó en manos de IMA hace unos años. Poco sabemos desde entonces. Clint y yo investigábamos lo que le pasó al director Fury tras el A-Day. ¿Qué narices es eso? Nuestro invitado sí nos ayudará. Recuerda lo que nos jugamos. Tranquila, cumpliré con mi parte. ¿Clint? Kate, tienes que destruir ese sitio. ¡Ya! ¿Sabes qué era eso? Bueno, un puente sobre el tiempo. Había investigado antes el concepto, pero hasta ahora nadie se había atrevido a ponerlo en práctica. Vale, ¿es el origen de las perturbaciones de taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo, sí. Y si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad. Si sacamos a Clint de la línea temporal y quitamos a Mónica de su yo del futuro, separarán las tormentas. Sigue siendo jugar con el tiempo, pero podría funcionar. En el futuro nos atacarán los Kree, una raza guerrera. Una invasión que acabará con el mundo que conocemos. Mónica, la Mónica del futuro, está trabajando con Nick Furia para salvar la Tierra. Pues podemos... no sé... esto... ¡oh, no! ¿Clint? ¡Clint! Ah. ¡Bruce! ¡Llamad al médico! ¡Rápido! Vamos, despierta. No te duermas, Clint. Mírame, Barton. Pensaba que nos habíamos librado de las tormentas de taquiones. Parece que nos persiguen. He vuelto a colgar el ejercicio de Clint en la sala Harm. Ya puedes acceder a él si quieres entretenimiento. Me he acostumbrado tanto a estar solo entre la chatarra que se me hace raro que haya gente por aquí. Aunque está bien. So, plants, huh? Hey, Kate. Pase lo que pase, no dejes que el pasado te lastre. Hay que mirar hacia adelante. Se te ve bien, Nat. Tasha, Viuda Negra... nunca sé cómo llamarte. He pasado muchos años resolviendo los problemas de Midgard sin violencia. Por desgracia, no es el caso de nuestra guerra contra IMA. Entendido. Avisadnos si hay... Todo está en orden. Vamos a reír. ¿Qué tal, Kate? Estamos inmersos en una carrera armamentística contra IMA. Por suerte, soy un deportivo volante con repulsores de alta penetración.
Oye, ¿alguna vez has querido ser un superhéroe? ¿Te imaginas la presión? Es como que todo el mundo quiere que hagas el bien porque tienes el poder. ¿No lo harías? A mí no me parece mal. La mía es... Fin del camino, Clint. ¡Qué desastre! Mensaje de auxilio. Más vale que sea furia. Señal en años. Es increíble que esto fuera un campo de batalla. Ni los tanques de SHIELD sirvieron de nada. Oh, tanto caminar me destroza las rodillas. Echo de menos mi coche, sobre todo el aire. Este es el sitio. No parece mucho, pero como todo lo demás ahora. ¿Por qué un robot de IMA emite en una antigua frecuencia de SHIELD? No cuadra.
Ahí está otra vez la señal. Está pasando algo raro. La señal se emite por aquí. Un momento. Es uno de los robots de IMA pirateados por Pym. ¿Estás ahí? Señor Barton, ha recibido la llamada de auxilio. Llevo años emitiéndola. ¿Cuánto tiempo, amigo? Pensaba que te habíamos perdido en la invasión. Mi IA se extendió por varias unidades de la Resistencia. Estoy 100% operativo. Ya será menos. No tiene arreglo. El cableado está frito. Puede que haya esperanza. Robots de IMA siguen con sus protocolos como zombies metálicos. Ya no soy lo que era, pero vosotros tampoco. ¡Vamos allá!
señal está cerca. Mucho. Bien, no he perdido la señal. Es por aquí.
Tengo que estar preparado. ¿Dónde estás, amigo? Oh, menos mal que tú también moriste con los demás. ¡Cacho de mierda! Oh, ¡venga ya!
¿Quién lo iba a decir? Hulk tenía razón. Golpear cosas abre muchas puertas. Me alegro de que nadie me haya oído. Llevo mucho tiempo solo. La señal es más fuerte. Ahí estás. Aguanta. Hola, mundo. Esta vez no te puedes dormir, ¿vale? Por supuesto. Tengo un mensaje para ti, Avenger Clint. Esto va para los Avengers que sobrevivan si perdemos esta batalla. En caso de que todo se pierda, sabed que la clave para salvar al futuro se encuentra en el pasado. Primero, qué raro. Segundo, ¿ya está? ¿Un acertijo? Hay más. Dijo que entraras en la cueva y vieras. ¡No! ¡Despierta! No pienso volver a hablarle al suelo. Maldito robot. Esto no me lo esperaba para nada. Típico de Furia. Máximo secretismo hasta en el apocalipsis. Bidones de carbonita. Casi vacíos. Qué interesante. Furia quería que viese lo que sea que hay en la cueva. Esto parece obra de Pym. Lo es. Ese es el puente temporal. Correcto. Ya no funciona. Pero puedo usarlo para transmitir una señal. Tendrás que restaurar la energía, ahí arriba. La clave del futuro se encuentra en el pasado. ¡Qué sabio! Vale. Vamos a arreglarte. A servir. Bien hecho, señor Mata. Quizá. A menos que alguien reciba el mensaje. ¿Por qué me duele todo? Nos tenías preocupados. Casi ha valido la pena por oírte decir que te preocupas. ¿Cuánto he dormido? Demasiado. Bruce se ha ocupado de mantenerte estable. Quiero a ese listillo. He tenido un sueño muy raro. ¿Clint? Katie, ¡au! Los médicos te van a llamar la atención. ¿Me voy un minuto y decides despertarte? Lo
¿Lo siento? ¡Más te vale! ¿Necesitas algo, Clint? Sí, unos pantalones. Tengo que hacer algo.